19,6 minutos, 33 grados ahora de temperatura en este 22 de marzo, Día del Agua, aniversario de Villa Elisa. También, sí, también es, ¿qué más era? Ah, aniversario de Sol de América. Ah, saludos a todos los fanáticos de sí, y yo estoy de cumpleaños con una de mis hijas, cumple 13 años. Todavía no le vi, así que le mando un beso. ¿Y por qué no nos avisaste y vamos a tirar la foto? ¿Cuál de ellas? Inés, la más chica, cumple 13 añitos, así que le mando... ¿Por qué censura? No, por mal padre. No, por favor, no, que estoy con un sentimiento de culpa. Ah, todavía no lo pudiste ver. Un ratito, pero bueno, nada. Inés, exigirle la cena, el mejor regalo de ya, todo. Tengo una lista bastante... Un día completo con ella para poder compensar, ¿verdad? Por eso tiene que papi es periodista, bueno... Pero bien, contento en este 22 de marzo, gracias a la gente que nos acompaña y ya vamos a arrancar con toda la información también en esta jornada que dejó mucho de vuelta. Vamos a hablar de varios temas en realidad porque ha sido una jornada intensa y los diputados que volvieron a sesionar con algunas costumbres viejas también podemos decir, ¿verdad? Peleas y llegadas tardías. Ah, muchas llegadas tardías también. Sí, porque nuevamente al inicio nunca tienen quórum. Y más todavía si no quieren discutir algunas cuestiones que pueden hacerlo ahí sobre la mesa, establecer... ¿Ya vos tocó cobertura ahí? Hoy no, pero sí dio... Sí, era un buen día para estar ahí. En el sentido del calor nomás dio. Perdón por no irme, Diego. No. Estaba haciendo otra cobertura. Pero cobertura así en calle, digamos. Claro. Hoy era un día complicado para estar trabajando afuera. ¿Con el calor que hace? Sí, pero por eso digo. No, yo pensé que no, era... No, no estoy reclamando. Vamos a censurar el radio. No. Digo, yo pensaría que hoy es un buen día para estar ahí metido con el acondicionado de aire. Bueno, sí, pero con todo lo que pasó allí, con todo lo que se tuvo, hubo mucha información. Y lo que tiene que ver con, decíamos, costumbres ya adquiridas desde hace un tiempo por los diputados particularmente. Llegadas tardías y roces... entre ellos peleas, disputas políticas nuevamente, más todavía, y a esto ya tenemos que acostumbrarnos prácticamente cuando se va acercando más la fecha de las elecciones. ¿Se renovó algo en el cruce de palabras? Vamos a ver un poco en un ratito. Esto tiene larga data, hay que decirlo, Sí. Se viene repitiendo. ¿Le gusta a la gente esto? Yo creo que ya está cansado. Ya están cansados. Yo creo de repente ya... despierta un poco de morbo la pelea, al pero... Al inicio, creo yo. Pero después ya no, ya aburre también. Pero después ya no. Bueno, vamos a escuchar un poquito este video, el primero que tiene el audio ambiente, en donde se escucha a un enérgico, enojado, Basilio Núñez, el diputado colorado, que era el que grababa este video, y también a Celeste Amarilla, que nuevamente hacía uso de uno de sus dedos para mostrarle a su colega. Vamos a escuchar. Salud. Tu problema es que yo no soy tu tipo, vos no sos mi tipo. A consideración la moción de orden presentada por el diputado Pastor Vera. Por favor, da, por favor. Ahí está la educación de nuestra legisladora. Miren, la coimera. Anda coimeada. Vaya al Ministerio de Salud. Tu problema es que yo no soy tu tipo. Vos no sos mi tipo. A consideración la moción de orden. Bueno, esto era lo que pasaba. Para poner un poquito en contexto, cerca de las 11 de la mañana aproximadamente, los opositores pidieron una sesión extraordinaria o pasar directamente a esa sesión extraordinaria y definir en ese momento, en ese horario, fíjense ustedes, poco después de las 11 de la mañana, ahí figuran el reloj, pedían pasar directamente a tratar la destitución de quien era todavía en ese momento intendente de la ciudad de San Pedro del Cuandillú, Gustavo Rodríguez, por todos los hechos, las denuncias y de hecho la intervención que tuvo ese municipio. En esa intervención se había detectado un faltante de más de 18.000 millones de guaraníes aproximadamente, y ahí es que finalmente se tiene esta disputa. Había aparentemente una intención de no pasar a esa sesión extraordinaria, a no tratar todavía en aquel momento
el pedido de destitución del intendente colorado de la ciudad de San Pedro. Basilio Núñez estaba hablando acerca de algunos detalles de denuncia ya de hace años en contra de Efraín Alegre cuando este se desempeñaba como titular del Ministerio de Obras Públicas, y ahí es que se da la salida y la reacción de Celeste Amarilla de esta forma. Que bueno, hoy tuvo de todo, hasta insultos de corte ya directamente personal. Sí. Yo no soy tu tipo, vos no sos mi tipo, ese tipo de cosas ya sobrepasando incluso la raya que hace rato lo vienen haciendo lastimosamente con el recurso de todos los compatriotas que pagan sus impuestos, que se dan estas peleas donde se debería legislar y en todo caso discutir temas importantes y no llegar a ese nivel. Claro. Y con, realmente. Con los insultos y por sobre todo también con... La forma. La forma. Claro. ¿No? Que es lo que muchas veces ya cansa un poco a la gente. Se puede leer incluso en comentarios después de este tipo de videos, ¿no? Y hablamos más de Cámara de Diputados, porque de hecho hace tiempo se estaba mirando lo que iba a pasar con el intendente, ahora ex intendente de San Pedro, una persona sobre quien hubo investigaciones de fuertes posibles hechos de corrupción, fondos que desaparecieron, obras que no se ejecutaron, escuelas en mal estado, obras supuestamente entregadas y que no estaban como debían estar. Ante la posibilidad ya de que sea destituido por la Cámara de Diputados, finalmente, con mucha presión ciudadana en su localidad de origen, renunció el intendente de San Pedro. Estamos hablando de algo que se suponía que podía llegar a pasar, y hoy ya cuando anunciaban desde el Partido Colorado algunas posturas que ya dejaron de apoyar a Gustavo Rodríguez, el intendente cuestionado, es de Honor Colorado, ya optó por la renuncia. Y ahora habrá que esperar la convocatoria también en la municipalidad para elegir al sucesor. Esta tarde supuestamente se iba a realizar, sí, ya la sesión de la Junta para poder tratar y aceptar o no, pero lo más seguro es que acepten la renuncia del intendente de San Pedro de Licuamandiyú. Que de hecho... A las 19, Fer. Ahora. Correcto. Estamos atentos entonces a eso. Hay que ver si es que ya se inició esta sesión de la Junta Municipal de San Pedro para ver un poquito cuáles son las posturas. De igual manera, habían ya voces disidentes dentro de la propia comuna, concejales, en este caso de San Pedro, que estuvieron también presentes en la Cámara de Diputados, que reiteramos, hoy tenían que tratar en diputados el informe final de la intervención a ese municipio. En esa intervención, decíamos más temprano, se había detectado ya un faltante de dinero de por lo menos 18 mil millones de guaraníes durante la administración de Rodríguez. Él está imputado, recordemos. Imputado, ya lleva un proceso en su contra por este hecho de corrupción. E incluso, como decía Diego, algunos colorados ya le iban soltando la mano. De hecho, que varios, y uno en particular, le emplazó a Rodríguez y le dijo: renuncia ahora, porque si no, en la sesión de las 11, que se tenía que realizar, yo voy a votar por tu destitución, siendo colorado, siendo de su propio movimiento. Era lo que le decía Basilio Núñez. Se acabó el tiempo, digamos, de tolerancia. A ver si la Fiscalía también se pone un poco las pilas, porque hace rato está también esta cuestión en la Fiscalía y no ha avanzado demasiado. Pero tenemos testimonio ahí de justamente lo que decía la gente de San Pedro, que estuvo hoy acompañando muy de cerca todo esto. Estamos con una grata noticia, ¿verdad?, para el pueblo sanpedrano, porque hemos venido reclamando hace mucho tiempo, ya desde mucho antes de ser concejal, he venido luchando contra esta situación, porque realmente hemos siempre sentido la ausencia de autoridades en San Pedro de Comanduyú, y hoy con esto vamos a decir que tenemos nuevos aires, un viento favorable para San Pedro de Comanduyú. Se le dio la mesa de entrada, hemos enviado por PDF a la Secretaría de la Junta Municipal, porque como sabemos el proceso es que el se debe presentar a la Junta Municipal su renuncia, y nosotros convocar a una sesión extraordinaria para poder aceptar su renuncia. En esta situación se queda por ley, luego queda el presidente de la Junta, pero para llevar el interinato hay una votación en donde ya casi la mayoría de los colegas han puesto la confianza en mi persona. Voy a estar asumiendo por confianza de los colegas y también por mi cargo mismo de presidente de la Junta Municipal.
Bueno, intensa jornada entonces con respecto al tema San Pedro, que venía manifestándose la ciudadanía, sí, que ya le dio la espalda también al intendente a la hora de votar porque él se había presentado, también quería ser diputado por San Pedro y ahora tiene o se ve obligado a renunciar. Y como decía Fer, atentos a la Junta porque también podrían surgir novedades en minutos nada más. Y recordemos todo lo que pasaba con los sanpedranos en la manifestación última, la que intentaban ellos evitar que el intendente ingrese a su oficina, sí, él lo hizo por otra entrada, terminó habiendo agresiones, detenciones que muchos denunciaban eran totalmente irregulares, sin fundamentos, acusaban a la policía de fungir más de guardaespaldas del intendente antes que de tratar de preservar la calma. Era la semana pasada nada más. Exactamente. Cuando se daban esas manifestaciones tan turbulentas, empujones, golpes de por medio, personas que quedaron incluso con heridas graves, fracturas. Correcto, el caso de Judith María Vera, un, sí, caso que conocemos, una persona que, bueno, que fue directora de Radio Nacional, que aparte de hermana del diputado Vera, que sí, efectivamente terminó con un problema de salud debido, sí, a las agresiones. Así que tenso el clima, ojalá que se descomprima y ojalá que el departamento de San Pedro pueda ver cómo sus recursos propios de la intendencia, lo que reciben también, se puedan utilizar, por ejemplo, en mejorar las escuelas que están en pésimo estado, muchas de ellas. Y como están en los primeros, o está dentro de los primeros 3 años de su mandato, se tiene que volver a convocar a una elección en los próximos 3 meses. Se tiene que ajustar todo el panorama para que se llame a una elección. Dicen desde todo lo que tiene que ver con la ley electoral para ocupar el cargo del intendente que hoy renuncia. Correcto, así que vamos a esperar lo que vaya a pasar con San Pedro también en esta jornada. Hay sesión de la Junta en este momento. Bueno, cambiamos de tema, Diego, y vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver también con el trabajo, la unidad o no que se está dando dentro de la Concertación Nacional. En este sentido tenemos una nota para compartir. Dicen, mencionan desde la Concertación, según la actual diputada y candidata a senadora Katia González, que hay posibilidad de cambio a través de las candidaturas que propone. Las puertas de unas elecciones, como siempre, la atención se centra en el Ejecutivo, en el cargo presidencial, con un escenario más que nunca favorable al cambio. Pero pocos parecen tener presente que el verdadero destino de la gobernabilidad se encuentra en el Congreso. Ustedes saben que por la Constitución Nacional la vicepresidenta tiene que articular las acciones con el Congreso de la Nación. Y le digo siempre a la ciudadanía, denme el privilegio de contar con estos hombres, con estas mujeres, con estos candidatos y candidatas que hoy integran la Alianza Encuentro Nacional para que juntos empujemos e impulsemos las grandes reformas que necesita el Paraguay en materia de salud pública, en materia de transporte público, en materia de educación. No hace falta repasar todas las calamidades a las cuales nos enfrentamos día a día en nuestro país. Todos ya somos testigos y víctimas muchas veces de aquellas urgencias que merecen un cambio. Ahora ese cambio lo vamos a lograr trabajando juntos. Soledad Núñez, nuestra candidata a vicepresidenta, que junto con Efraín Alegre nos van a conducir a la victoria el 30 de abril para transformar el Paraguay. Bueno, esto era un poco lo que se tenía. Como decíamos, días bastante intensos y todo lo que tiene que ver con la Concertación Nacional, los otros movimientos y partidos que también se van preparando en este sentido con miras a las próximas generales del 30 de abril. A la vuelta de la pausa ya vamos a estar con invitados en piso, vamos a estar hablando también de todo lo que tiene que ver y lo que pasaba hoy en el Consejo de la Magistratura. Ya hay terna completa para saber quién va a ser el próximo ministro o ministra de la Corte. Ya venimos. Muy bien, 19:25, 33 grados la temperatura, muchísimo movimiento en Asunción, muchísimo tránsito, también tenemos reportes de mucho embotellamiento en esta tarde, así que con calma, si tienen que salir, sepan que va a ser todavía una jornada de mucho tránsito. Y nosotros arrancamos también comentando, por lo menos de paso, lo que pasó finalmente en el Consejo de la Magistratura. En un momento dado parecía inacabable la elección. Parecía que no se iba a llegar ya a los nombres. Pero por fin, por fin se completó la terna. Se culminó por lo menos esta parte del proceso. Te quiero hacer una pregunta, Fernanda, como periodista a vos. Vos periodista. Sí. ¿Crees que hubo presión para que
integre una mujer también la terna, o esto iba a pasar nomás luego? No, yo creo que con la presión surgió. Porque hubo presión, ¿verdad? Porque hubo. Hoy había todavía una manifestación, si bien es cierto, no era una multitudinaria manifestación, había grupos de mujeres de abogadas frente al Consejo de la Magistratura que se reunieron incluso hace unos días con ellos, con algunos de los consejeros. Hoy estaban otra vez presentes en la anterior elección, en el lunes. Estuvieron ahí. A mí me sorprendió algo. Perdón, esto es de lo que pasaba en el programa. Cuando vino el doctor Gustavo Aguadre, que también sonaba como un candidato fuerte a integrar la terna, él dijo en un momento dado que él creía que tenía que estar una mujer. Sí. O sea, que había, de repente entró ese tema de que tenía que pasar. Las abogadas fueron claras, acá lo hablaron. Sí. ¿Cómo no va a haber? La mitad por lo menos somos abogadas del colegio de abogados, del gremio. ¿Cómo no va a haber por lo menos una de tres, o si no dos de tres? ¿Por qué no? Y nos decía Gustavo Campos la vez pasada, yo le hacía la consulta porque realmente un poco en los estratos más altos, por así decir, en materia de judicial, sí, uno no ve lastimosamente con demasiado protagonismo a muchas mujeres. Y si las ve, en varias ocasiones la ha tenido manchada, pero de casos terribles, una vez que llegaron a cargos altos. Lo primero que pienso en la justicia electoral y en la Corte Suprema de Justicia. Hemos visto mujeres criticadísimas también, pero fuera de ellas muy pocas logran destacarse por la excelencia, y muchas veces hay mujeres preparadas en el ámbito judicial, pero no ocupan esos cargos más altos. Y él decía, no, hay en lo laboral, en la defensa, claro, pública. Es que históricamente también es como que se le relegó a las mujeres, por ejemplo, a que sean juezas de niñez. Como que hay mayor sensibilidad y... Porque era como, es mujer, entre comillas. Sí, y era como correrle un poquitito del gran escenario de la política judicial, que está en lo civil, en lo penal, donde hay menos juezas que jueces. Y como vos decías, hay en lo laboral, hay en el fuero de la niñez, hay en la defensoría, pero queda todavía un trabajo que hacer en ese sentido. En tribunales de primera instancia, por ejemplo, sí. En estos últimos tiempos yo venía viendo una cantidad importante de presidentas de tribunal, miembros... En lo penal. Sí, tribunales así conformados por dos mujeres, un hombre o tres mujeres, las tres. Sí, y tuvimos así como cierto también un caso de corrupción donde hay muchas mujeres, fiscalas o juezas involucradas. También hemos tenido un par de casos muy fuertes donde fueron mujeres las protagonistas de sentencias históricas. Sí. Y también creo que eso avala un poquitito este camino a la igualdad. Pero volviendo un poco al tema de hoy, tenemos la tercera persona que integra la terna, es la doctora María Teresa González, de amplia trayectoria también en el Poder Judicial, si no por todo, habrá pasado por casi todos los escalones, sí, desde las secretarías judiciales hasta el cargo de jueza, ya hablaremos con ella, otra persona del Poder Judicial, y esa ya es una marca de esta terna. Que los tres integrantes, las tres personas que integran la terna, son personas del sistema, digamos. Sí. No hay nadie afuera. Aunque hubo postulantes que no estaban siendo, por ejemplo, camaristas, que no estaban siendo miembros de algún tribunal. Pero finalmente las tres personas son todas, de hecho, ya del Poder Judicial, como una marca nomás también para destacar de esta terna. También vuelve a pasar algo, ahora se especula, es cierto, pero también es una realidad que no está ninguno de los nombres que se mencionaban como los favoritos de algunos sectores políticos. Sí. Ahora se dice, no, pero que fulano lo responde, ahora se dice con los tres nombres puestos. Pero antes de que arranque esto, se hablaba de otros nombres como los favoritos del poder político para meter a un integrante en la Corte. ¿Y quienes no lograron tener sus votos o los votos suficientes? No. Bueno, finalmente una cantidad de rondas impresionantes en total, hablan de más de una veintena de rondas entre cuartos intermedios que nuevamente tuvieron que llamarse. Lo cierto y lo concreto es que hoy se termina eligiendo a María Teresa González de Daniel como la tercera integrante de esta terna, y ya la queremos saludar a ella, al igual que a los otros ternados también, ya estuvimos conversando con algunos de ellos, y por eso la saludamos, doctora, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches a los oyentes o a los televidentes de Puntos de Vista, y también a Diego y a vos, Fernanda. Gracias, doctora, por atendernos.
felicidades en primer lugar por esta, por integrar la terna. Creo que ya es importante estar en la terna, de hecho, ¿verdad? Como arranque, digamos. Absolutamente, es un primer paso súper trascendental sin el cual no podemos dar el siguiente. Y tratando de hacer un poco de memoria, doctora, usted estuvo en casi todos los pasos o los escalones del Poder Judicial, tengo entendido. Sí, Fernando, así mismo es. Tengo 35 años de servicio, digo dentro del Poder Judicial, porque realmente 6 años y medio aproximadamente me desempeñé como fiscal en lo penal. Entonces hay que restarle esa parte, ¿verdad? Pero realmente estoy como abogada, yo ya formaba parte, ya era funcionaria judicial, tengo una larga trayectoria dentro de lo que es el Poder Judicial y dentro de lo que es cada estamento también de nuestro sistema de justicia. Ahora, doctora, ¿le sorprendió un poco? Estábamos hablando antes de establecer el contacto con usted, que hubo también, no sé si llamarle presión o cierta manifestación de mujeres del gremio de abogadas, del ámbito mismo, que decían tiene que formarse esta terna, por lo menos con la presencia de una mujer entre los candidatos. Bueno, a mí, Fernanda, eso me parece maravilloso, ¿verdad? De que nuestra, en este caso el gremio de abogadas o de magistradas también, porque también se sumaron muchas magistradas, porque sé que tomaron contacto con la doctora Lodia Almirón, con la doctora Rosa Yambay, conmigo, no sé si gente de la gente, vamos a decir, de la ciudadanía, pero sí, ¿verdad?, gente interesada o parte del gremio tenían el interés de hacer notar, ¿verdad?, de la necesidad de la pluralidad de la que habla nuestra Constitución Nacional ya desde la integración de la terna, más aún visibilizando esa, vamos a decir, desventaja que existe actualmente en la Corte Suprema de Justicia, por ponerle un adjetivo calificativo, en relación a que anteriormente sí existían 3 ministras en un momento dado en la Corte Suprema de Justicia y actualmente existe una sola. Esta situación yo creo que fue positiva en el sentido de que ustedes mismos, los medios de prensa, se hicieron eco de ese reclamo favorablemente, ¿verdad? Exponiendo, visibilizando, llamando la atención de la ciudadanía toda y, por supuesto, de quienes tenían en sus manos decidir o integrar esta terna para poner a consideración del Senado. Doctora, ¿cuál es? No sé si decir el problema. Se da es interesante que la terna esté formada por 3 personas que son del Poder Judicial, aparte todos con mucha trayectoria y desde adentro y pensando un poco eventualmente en la Corte, ¿qué es lo más urgente? ¿Cuál es el principal problema? Los abogados pasilleros, entre comillas, nos dicen la lentitud, la mora, la chicana. Para ustedes, ¿cuál es el principal problema? Para usted, mejor, hablando un poco de un breve diagnóstico, al menos, de las dificultades que tiene hoy el Poder Judicial. Mira, Fernando, yo considero que en cuanto a la primera parte de tu pregunta, sí, es interesante que esté conformado por magistrados. Sabemos que en el anterior concurso que yo participé, este es el segundo concurso en el que participo, fue electo, ¿verdad?, el doctor Víctor Ríos, que venía de otro sector distinto del Poder Judicial. Entonces, a mí me parece interesante que esta vez se haya integrado con gente, digamos, de la casa, por llamarlo de alguna manera, y que conocemos desde dentro la problemática del Poder Judicial. Para mí, ¿verdad?, la falta de credibilidad del Poder Judicial, como yo mencionaba en mi audiencia pública, es una realidad lacerante que realmente debe de conmover no solamente a la más alta instancia judicial, sino a todos los que formamos parte del sistema de justicia. La transparencia, hoy en nuestros días, algo ya que debe ser algo asumido totalmente, no solamente en este estamento, sino en todos los estamentos públicos, porque eso da credibilidad a la gestión. Pero sin embargo, nosotros notamos, ¿verdad?, debido a algunos hechos de corrupción que se vieron salpicada la justicia últimamente con la salida del último ministro, a lo mejor, de la Corte Suprema de Justicia, el ministro saliente, ese tipo de situaciones generaron una desconfianza, una
más allá de la que a lo mejor ya habitualmente existía. Y no es fácil recuperar la credibilidad. Eso se tiene que dar con diferentes acciones por parte de la máxima instancia judicial. No solamente enfocarse en un punto, son varias las aristas, ¿verdad?, que deben de observarse. Creo que la ciudadanía espera respuestas en su problema del día a día, no solamente en aquellos grandes hechos de corrupción que, por supuesto, también son necesarios, ¿verdad?, dar soluciones rápidas, dar soluciones más eficientes, dar una respuesta por parte del Poder Judicial en esos hechos de corrupción pública. Y en los hechos, por supuesto, de actualidad, ustedes como periodistas, ¿verdad?, manejan día a día circunstancias del crimen organizado que actualmente, ¿verdad?, eran noticias, pero en otros puntos lejanos de la capital. Hoy sabemos que este tipo de hechos ocurren no solamente, vamos a decir, en ciudades limítrofes, como por ejemplo Ciudad del Este o ciudades fronterizas, Pedro Juan Caballero, ¿verdad?, no por citar, tendrán otras cualidades, ¿verdad? Claro. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de hechos de corrupción o de sicariatos, por ejemplo, en esos lugares. Sin embargo, actualmente esto, lamentablemente, hoy estamos viendo con frecuencia que se repiten tanto en Central como en la misma capital, en Asunción. También otros hechos que para mí son de interés son el asistir a la población vulnerable. En Central nosotros tenemos una población, o es el lugar, vamos a decir, más densamente poblado del país, y ahí vemos, ¿verdad?, en el día a día, ¿verdad?, por ejemplo, los hechos de violencia doméstica que siempre, o violencia familiar que siempre destaco, porque es una preocupación nuestra ver que esas cifras lamentablemente crecen a pesar de los esfuerzos que se hacen. Estos tienen que ser, vamos a decir, abordados de manera interinstitucional. Es decir, tiene que no solamente ser llevados adelante por el Poder Judicial, sino que por todos los organismos del Estado que puedan colaborar de alguna u otra manera, tanto en la prevención, en la educación, como en, vamos a decir, en la sanción de este tipo de hechos punibles, porque ya es un hecho punible, o de situaciones. O sea, la ciudadanía espera un Poder Judicial más creíble. ¿Y usted cree, doctora, o tiene algún plan, alguna propuesta, alguna idea que ya está viendo como opción en caso de llegar a la corte para hacer esto efectivo, realmente devolverle la confianza a la ciudadanía, que la ciudadanía tenga de nuevo esa confianza en el sistema judicial en general? Nosotros en la audiencia pública esbozamos, bueno, teníamos un escaso margen de tiempo, como sí, también tengo en este momento, ¿verdad? Pero esbozamos unas ideas, ¿verdad?, de una planificación de lo que nosotros, nuestra propuesta, ¿verdad?, en caso de acceder al cargo. Desde mi punto de vista, creo que tiene que centrarse en el acceso a justicia de las personas vulnerables. Yo creo que es algo que pondría a la justicia paraguaya o levantaría la imagen absolutamente de la justicia paraguaya. Me refiero entre los más vulnerables a no solamente a la población de mujeres, a la población de niños, que vemos que hoy en día escuchamos más de lo que quisiéramos, que son víctimas de abusos de todo tipo, no solamente abusos sexuales, y que, vamos a decir, es noticia cotidiana. También de las comunidades indígenas, por ejemplo, la protección del medio ambiente, que son situaciones que nunca han merecido por parte de la Corte Suprema de Justicia sentencias paradigmáticas. Yo, como saben, me desempeño en el Departamento Central y hace poco llamaba la atención de todos, inclusive de ambientalistas de orden internacional, el hecho de una contaminación dentro de Central, de una laguna que se tornó de otro color. No sé si recuerdan, sí, el caso. La del Limpio. Exactamente. No quería mencionar específicamente el caso, pero ya me decís. Por ejemplo, este tipo de situaciones necesitan tener o llegar a una condena o ejemplificadora, porque no tenemos en cuanto al medio ambiente, vamos a decir, sentencias paradigmáticas de la máxima instancia judicial que marquen el derrotero a seguir, que indiquen, ¿verdad?, a las instancias inferiores que esto hoy en día la Corte Suprema de Justicia tiene en cuenta, y que la Corte Suprema de Justicia tutela con especial interés. Creo que ese tipo de cosas, amén
o además de lo que se trataría de hechos de corrupción que sí merecen una rápida respuesta, o situaciones, como estaba diciendo, del crimen organizado. Creo que esa es una rápida, vamos a decir, pincelada o pantallazo de lo que yo pueda decir en estos minutos, pero por ahí creo que podríamos empezar a recuperar, vamos a decir, algo de la credibilidad que tanto anhela, ¿verdad?, la ciudadanía, y que nosotros como parte del sistema de justicia debemos dar un golpe de timón para indicar de que queremos adoptar el camino correcto. Doctora, con respecto a lo último, ya menos de mi parte, lo que tiene que ver con la inamovilidad o no de los integrantes de la Corte, ¿usted qué opinión tiene? Sí, justamente hoy me consultaban al respecto, Fernando, y digo que realmente existe un conflicto, por decirlo de alguna manera, en cuanto al parecer de aquellas, de aquellos jueces o ministros de la Corte Suprema de Justicia que han presentado una acción de inconstitucionalidad basada en el artículo 261 de nuestra Constitución en relación a la ley 609, que contiene un artículo, creo que si no mal lo recuerdo, el artículo 19, donde habla de la duración de 5 años. El artículo 261 habla de hasta 75 años de edad. No me puse en la posición de un análisis profundo acerca del tema. Quiero decir que no estoy apegada al cargo, en el sentido de que esta postura, esta interpretación que se viene haciendo ya por más de creo que más de 10 ministros de la Corte Suprema de Justicia han recurrido a esta acción de inconstitucionalidad, no quiere decir que en este periodo de tiempo, en el caso de que yo fuera electa, esta postura pueda variar. Puede que pueda variar, y entonces, bueno, a lo mejor si a los 5 años hay que irse, y bueno, me voy. No tengo una posición radical en cuanto al tema. No me cierro a la idea de que a los 5 años uno deba de abandonar el cargo, o que esto, ¿verdad?, tenga que durar hasta los 75 años, ¿verdad? Creo que merece un análisis de mi parte, a pesar de los precedentes que sabemos existen. Doctora, usted llevaba a cabo esta metodología que se llamaba Justicia en tu Barrio, en Central, por un tiempo. Sí, Fernanda, llevamos en Central, juntamente con los jueces de paz de Central, justamente era en relación, ¿verdad?, al tema de violencia doméstica que les estaba contando al comienzo. Bueno, y tuvo... Que consistía básicamente, sí, ¿verdad?, para darte en unas palabras, ¿verdad?, que hicimos durante 4 años hasta que vino la pandemia. Recorríamos de las 19 ciudades del Departamento Central acompañados de los jueces de paz y de un equipo multidisciplinario. Nos íbamos a los barrios más vulnerables de las 19 ciudades donde había mayores índices de hechos de violencia doméstica a recibir esas denuncias, vamos a decir, en el propio barrio. Y, por ejemplo, el juez en ese mismo momento impartía una medida de protección que también, encontrándose presente la policía, lo efectivizaba también de manera inmediata. Nos acompañaba un equipo de psicólogos, de facilitadores judiciales, que también hablaban con las víctimas, que también, o con las personas de la comunidad, también le hacíamos saber de sus derechos, de qué consiste la violencia familiar, educando un poco al respecto, y también qué hacer en caso de enterarnos de un hecho de violencia. ¿Qué es obligación nuestra denunciar? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes debemos de denunciar? ¿A quiénes debemos de denunciar? Y también hago hincapié, cuando me refiero a esto, ¿verdad?, de que tanto la normativa penal como la ley de 1600 de violencia doméstica, que es la que es implementada por los juzgados de paz, tutela tanto al hombre como a la mujer en calidad de víctima. En ese sentido, sabemos que estadísticamente las mujeres registran un mayor porcentaje, ¿verdad?, son víctimas de este hecho, pero la verdad que nuestra legislación está redactada de una manera a tutelar sin distinción de género en ese sentido. Claro. Gracias, doctora, por su tiempo y un gusto escucharla. Volveremos a hablar seguramente y estamos atentos a lo que pueda pasar con la terna, ¿verdad, Fer? Exactamente. Bueno, gracias, doctora, y éxito. Vamos a estar pendientes. Gracias, Fernanda. Gracias a Dios a ustedes por este contacto. Gracias. Muy amable. Hasta gracias. Luego. La doctora, bueno, González Daniel, que está en la terna.
Hay mucho que hablar todavía. Sí. Hay novedades desde el departamento de San Pedro, entrevistas en piso también, así que a la vuelta de la pausa seguimos. ¿Hay viento del norte? ¿Te cuento a la vuelta? Viento del norte. Viento del norte. En un ratito. Mucho calor. Vamos a ver, ya venimos. Seguimos con información, nosotros 19:50, les decíamos al comenzar el programa que teníamos una mirada puesta también sobre el departamento de San Pedro, la ciudad de San Pedro. Hoy se dio la renuncia del intendente y reunión importante de la Junta, Fer. Exactamente, para aceptar o no su renuncia estamos en contacto con nuestro compañero corresponsal de esa zona del país, Nelson Espínola. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo te va? Buenas noches, Fernanda, Diego y a toda la teleaudiencia de Puntos de Vista. Así es, estamos aquí en la sala de sesión de la Junta Municipal de la capital departamental San Pedro del Comandillo. Hace cuestión de algunos minutos se levantó la sesión solamente a tal efecto de estudiar la renuncia del intendente Gustavo Rodríguez. Se convocó a una sesión extraordinaria a las 19 horas en el día de la fecha. 11 del total de los 12 concejales de la Junta Municipal estuvieron presentes en esta sesión extraordinaria. 10 dijeron sí por la renuncia del intendente, o aceptaron en este caso la renuncia del intendente, y uno se abstuvo. Pascual Los Campos, de la línea política y muy cercano del intendente renunciante Gustavo Rodríguez, quien primero puso en duda la firma del intendente municipal y solicitó en este caso ante una escribanía, o sea que para que se constituya una escribanía o escribana en este caso, a fin de certificar la firma si es real del intendente, pero la mayoría de los concejales aceptaron. Se levantó la sesión, el día de mañana habrá sesión ordinaria, pero no se va a tratar este punto el día de mañana. Aparentemente para el día jueves están fijando una sesión extraordinaria. ¿Para qué? Para elegir al nuevo intendente interino. Por ahora, el presidente de la Junta, el licenciado Rodrigo Molina, queda como encargado de despacho en la Municipalidad de San Pedro del Cuamantillo. Ahora, se tiene que elegir a un nuevo intendente interino que va por 90 días ejercer esta función. Si en el eventual caso la mayoría de los concejales elige a Rodrigo Molinas, el actual presidente, para interinar en la Intendencia Municipal, asumiría en este caso la hermana del intendente renunciante Gustavo Rodríguez, porque hay una mayoría por parte de los opositores, en este caso quienes desde el principio denunciaron al intendente. Rodrigo asume la intendencia, su suplente, que es la hermana de Gustavo Rodríguez, asume a la Junta Municipal, y ahí va a haber una paridad de 6-6 en este caso, pero todo se va a resolver dentro de algunos días. Bueno, estoy en compañía del presidente de la Junta Municipal, licenciado Rodrigo Molinas. A solo efecto de estudiar la renuncia del intendente, se convocó esta sesión de extraordinaria, presidente. Buenas noches, así mismo tuvimos nuestra sesión extraordinaria en base a que hemos recibido la nota de renuncia del exintendente Gustavo Rodríguez, y en la cual fue aprobada por mayoría absoluta con la abstención de un concejal. Bueno, inclusive ese concejal puso en duda la firma del intendente. Dio a entender así, en realidad él cuestionó una rubricación o certificación de firma, lo que cuestionó, ¿verdad? Pero a sabienda que fue expuesto en la Cámara de Diputados por los mismos diputados su renuncia, creo que tiene validez absoluta. Bueno, presidente, ¿a partir de ahora qué va a pasar? Y mañana, por ejemplo, sale la resolución y con eso ya queda vacante el cargo del intendente municipal, y en ese caso asume el presidente de la Junta. ¿Como encargado de despacho? Así mismo, como interino. ¿Como interino? ¿Hasta cuándo puede ser? Y tengo entendido que 90 días. El resultado de mañana se lleva a la justicia electoral y ellos designan cuándo se hacen las elecciones. Con esta resolución vos te quedas como interino durante los 90 días, ¿no? Es que se va a convocar a una sesión para... Extraordinaria, sí, así también, por una votación mayoritaria. Y al ser presidente, pues generalmente sos presidente porque te votaron la mayoría, ¿verdad? Entonces,
en esa ley sí nos vamos. Bueno, hay un comentario generalizado también por parte de la gente, de parte de la ciudadanía, que en el eventual caso te eligen a vos como intendente interino, asume la hermana de Gustavo Rodríguez, ahí ya va a haber paridad nuevamente dentro de la Junta. O sea que los que defienden al intendente saliente, en este caso son 6, y los de la oposición, digamos, va a ser 6. Eso es lo que presumen, ¿no? Por ejemplo, en sesiones anteriores, por ejemplo, por 11 votos de concejales se desconoció al intendente, ¿verdad? O sea que los concejales mismos también se van rectificando, ¿verdad? No es que son fieles y leales de toda la vida para él, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, eso no se puede objetar, ¿verdad? Tú puedes cambiar de parecer, ¿verdad? Los concejales, por ejemplo, si de repente le haces entrevista, te pueden dar su parecer. Y Juana Rodríguez es la suplente de la ANR. En este sistema, ¿verdad? Se queda ella en el número uno, no es mi suplente, por decirlo. La gente interpreta que es mi suplente la hermana del intendente. No, era suplente de la ANR y por circunstancias quedó ella en el número uno. Bueno, ahora en este caso la sesión extraordinaria será convocada para el día viernes. Para el día viernes ya probablemente va a estar, porque mañana tenemos nuestra sesión de rutina ordinaria, que es de los días jueves. Y el día viernes aparentemente ya van a elegir al intendente interino. ¿Puede ser vos o otra persona? Claro, totalmente. Sí, gozo de la confianza de mis colegas. Por ejemplo, me quedo yo como interino y de lo contrario vamos a estar atentos, ¿verdad? Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Bien, ahí está el presidente de la Junta Municipal de San Pedro, que sí, ahora mismo queda como encargado de despacho, en este caso, hasta que se convoque a una sesión extraordinaria para elegir al intendente interino en sesión de la Junta Municipal, en este caso, que probablemente sería, o extraordinaria, que sería convocado para el día viernes en la capital departamental. Bueno, en el eventual caso de si hay una mayoría que apoya a Rodrigo Molina, queda como intendente interino. Esta es la línea política del intendente, pero fue uno de los concejales que desde el primer momento también denunció al intendente Gustavo Rodríguez. Ahora asume él y se convoca al suplente, uno de la ANR, que es Juana Rodríguez, la hermana de Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón, el intendente renunciante. Te comento algo, Fernanda y audiencia, 18 mil millones de guaraníes los interventores del Poder Ejecutivo habían encontrado como un daño patrimonial a la Municipalidad de San Pedro de Guamantillo entre los periodos, los años 2021-2022. No tiene justificación alguna. Y la Municipalidad de San Pedro ha dejado de percibir desde hace 3 años atrás, en este caso, aportes del Ministerio de Hacienda en concepto de merienda escolar, Royal Kies y con la CIE, también porque no se ha hecho la rendición en tiempo y forma, en este caso. O sea que más grande es el daño patrimonial a la municipalidad o al municipio de San Pedro, que debería ser un ejemplo. Y hablábamos hoy con Cristino y había mencionado de que hace mucho que el gobierno municipal del departamento de San Pedro ha dejado de ser ejemplo porque se cometió varias irregularidades y ellos lo quieren recuperar, en este caso, esta situación en la capital departamental. Muchas gracias, gracias por la información. Estamos atentos a lo que va a pasar o vaya a pasar en San Pedro. Un abrazo, gracias. Y que vuelva un poco la calma también, también de una manera, una victoria ciudadana sobre estos hechos de corrupción que ahora tendrán que probarse en la justicia, que no quede ahí, que se continúe hasta el final y que la justicia determine también. Impresionante lo que decía ahí a lo último nuestro compañero Nelson. En cuanto al monto, decía. No solo el monto, Diego, sino también la falta de rendición de cuentas que hace que desde hace 3 años el departamento, o mejor dicho, la intendencia de San Pedro, una zona que tanto también necesita de este tipo de ayudas y de los montos que son desembolsados por el FONACIDE, no rendía cuentas y no tenía desembolso de ese dinero. No podía hacer absolutamente nada, no podía invertir eso, por ejemplo, en mejorar la infraestructura de escuelas y colegios. Uno de los puntos claves. Porque no había posibilidad, porque no rindieron las cuentas. Bueno, ahí está entonces lo que está pasando en el departamento de San Pedro.
nosotros hablábamos de la ciudad de San Pedro justamente. Dejamos esto por un rato porque y cambiamos radicalmente de tema para meternos también en un tema de salud y de salud pública hablamos hoy. Exactamente, por eso ya lo tenemos aquí de invitado en piso. Le agradecemos la presencia al doctor Miguel Ruotti. Él es jefe de cátedra del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Clínicas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un hecho como disparador también un poco de la situación. ¿Qué se puede, como médico, cómo se ve lo que pasó en ese hospital nacional donde una mujer da luz como dio, doctor? ¿Cuál es la impresión que queda desde el punto de vista médico, digamos? Y es un sabor de boca desagradable desde todos los puntos de vista. No puedo justificarlo de alguna manera, pero lamentablemente la obstetricia da sorpresas. Sorpresas en el sentido de la velocidad con que puede producirse una dilatación, por ejemplo. No, por eso insisto, no le estoy justificando. Entiendo. Sino que sencillamente también tenemos que entender, una mujer puede parir en 2 horas y otra se pasa 24 y no consigue, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero la sorpresa. Pero vuelvo a la respuesta original, queda un sabor de boca desagradable definitivamente. Y en general, ¿cómo estamos en el país en cuanto a ese tema, el tema materno, nacimientos, infraestructura para esto? ¿Siguen las embarazadas, los pasos, digamos? ¿Cómo está la situación en general en Paraguay? Y se están haciendo las medidas. Si nosotros nos comparamos 20 años atrás, podemos decir que estamos mejor. La dotación, y yo no formo parte de todo lo que es la estructura del Ministerio de Salud, por ejemplo, pero viéndolo desde afuera, sí se hacen los esfuerzos. El problema es que la brecha era tan grande que lo que hagamos o se haga va a seguir quedando corto. ¿Queda mucho por delante? Sí, pero hemos avanzado y en ese sentido también tenemos que verlo desde ese punto de vista. Doctor, queríamos también enfocar un poco en lo que tiene que ver con esas primeras horas del bebé. Usted decía, hay dilataciones que se dan de forma rapidísima, pero sabemos que esta no es, pero para nada, la forma adecuada en la que se tiene que dar la atención a la salud, más todavía en este tipo de casos, al ser un niño prematuro. Pero ¿cuáles son los cuidados que se deben de tener con el recién nacido? Sí, ahí hay una, fundamentalmente los cuidados ya empiezan desde la madre. Es importante la atención prenatal, la consulta temprana, en la cual desde ese punto de vista se puede captar que el embarazo puede cursar de una manera distinta a lo que tradicionalmente tiene que ser. A eso lo llamamos de alto riesgo, por distintas patologías que puede ya estar enferma la madre y se embaraza, o algunas situaciones en las que el mismo embarazo provoca esas situaciones, como la preeclampsia. Y ambas. Entonces, el cuidado fundamental tiene que ser ya desde la madre de forma temprana para captar ese tipo de situaciones y continua hasta obviamente que se produzca el nacimiento. Y una vez que se produce el nacimiento, bueno, ahí ya entramos en los cuidados pediátricos puntualmente. Siempre hay un proceso de adaptación muy importante desde lo que es el vientre materno, que tenemos que entender que el feto no respira, recibe sus nutrientes a través del cordón umbilical. Acortar todo el sistema respiratorio y circulatorio hace que el feto necesite un proceso de adaptación, que es lo que se consigue fundamentalmente en los primeros minutos y también a veces en la primera hora inclusive. Doctor, continúa siendo muy común el tema de y tener los bebés sin los controles, ya que hacías referencia a eso, y con gente empírica, digamos, con la partera, y si ese es un problema en realidad. Sigue siendo un problema, menos que antes, pero sigue habiendo. De hecho que sí. Por ejemplo, las unidades de salud que están diseminadas por el país ayudan y colaboran, pero todavía tal vez nos falta más en ese sentido para evitar que una mujer llegue al parto sin controles, por ejemplo, que eventualmente todavía los hay. Todavía menos pasa que antes, pero todavía los hay.
Y la reducción de la mortalidad materna, no se dice de verdad. Sí. ¿Se debe a eso, a que se van más a los controles, digamos? Esa es una de las de los logros de lo que fue, digo lo que fue porque el COVID nos cambió lo que es relación de la mortalidad materna. Veníamos descendiendo de la mortalidad materna con muy buenos parámetros hasta que aparece el COVID, y el COVID nuevamente hace un repunte desde el punto de vista numérico. O sea, aumentaron muchas nuevamente las muertes, pero a causa de la pandemia. Y ahora estamos otra vez reflotando algunas situaciones que ya las habíamos superado, y creo que también es un poco producto de la pandemia eso, pero justamente este tipo de promoción de la salud a través de la prensa también, que pueda llegar a la población, es importante para disminuir nuevamente nuestras tasas. Estos tipos de casos, porque después del caso del Nacional de Itagua también saltó el de Hernán Darias, otro caso también bastante similar, fueron un poco disparadores para que algunos sectores de la sociedad empiecen a hablar, doctor, de la violencia obstétrica. ¿Ustedes siguen viendo este tipo de prácticas hacia las mujeres embarazadas que acuden a algunos sistemas de salud? Sí, a ver, la violencia obstétrica no es de ahora. No se instaló o no se instala en base a estos dos casos. Tal vez lo que se hizo fue refrescar la memoria o sacarla a la luz. Saltó a nada más. Otra vez. Saltó a la luz nada más. Lamentablemente sí, yo soy consciente que sigue habiendo violencia obstétrica, pero también soy consciente de que no todo lo cual se le llama violencia es realmente violencia obstétrica. ¿Qué es? ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, usar una vía, o sea, un suero. Muchas mujeres ya están violentando mi entorno porque yo no deseo usar el suero. Sí, pero la indicación médica es una cosa y la violencia es otra. Entonces, hay una fina línea entre ambas que es difícil a veces de poder dilucidar, ¿verdad? Yo suelo dar un ejemplo extremo en ese sentido de decir la obstetricia se convirtió y se convierte en una situación social. ¿A qué quiero llegar? Una mujer enferma va al oncólogo y le va a decir el oncólogo y le receta, vas a usar esta quimioterapia. No hay una mujer que diga, no, doctor, esa me va a echar el pelo, entonces no lo voy a usar. Entonces le vamos a llamar violencia oncológica. No, es una indicación médica por una situación puntual. En la obstetricia pasa eso. ¿Cuál es la diferencia? Que el parto es una situación natural, fisiológica, que inclusive no necesita ni de la atención del médico, ni de la obstetra, ni de nadie. El problema está cuando se complica. Ahí sí necesita la asistencia humana o de alguien que pueda salvar la situación. Entonces, a mí personalmente la palabra violencia no me gusta porque no creo que no encontramos todavía la definición, pero que siga habiendo. Sí, sigue habiendo. Definirte qué es violencia, no o sea, podría. ¿Qué caso? Sí, sabemos que, qué sé yo, para la mayoría de las mujeres embarazadas te van a decir no, el suero no, pero la forma en la que reciben el trato. Eso sí. Momentos antes de parir. Por estoy ejemplo. Muy de acuerdo. En ese sí todavía se siguen viendo y creo que hay una cuestión cultural y difícil de erradicar porque viene esa situación y obviamente no es muchas veces una atención personalizada, fundamentalmente en los lugares públicos donde tal vez el médico que le atiende el parto no fue el que le hizo el control prenatal. Entonces, esa confianza que puede haber entre relación médico-paciente ya queda truncada o frustrada, que finalmente lleva a una violencia también, ¿verdad? Y hay casos de falta de, no quiero decir falta de, pero sí de una necesidad de tratar o tener un trato más humano de por ahí con madres primerizas. Hemos escuchado y se han, por eso decías, estos casos no fueron los causantes del tema. No estoy diciendo eso, sino que como que hace que salte otra vez el debate de sí, a mí me dijeron tal cosa, tal frase hecha cuando estaba a punto de parir. Sí, hay que hacerme la culpa que sigue. O sea, lo que no tengo una respuesta es cómo solucionarlo. Ahí todavía no encontramos, por lo menos en el servicio y la cátedra que dirijo, es hablar con los médicos, sentarles a explicar. Pero
Es multifactorial esa situación. Hay muchos factores que entran a favorecer una situación así. Por ejemplo, la cantidad de horas que está un médico en una urgencia. Sin embargo, eso ya se redujo. Ahora, en el hospital, por ejemplo, tenemos 12 horas nada más por médico. Entonces, con eso se evita el cansancio de estar asistiendo a las pacientes. En fin, una serie de detalles que se está tratando de mejorar, pero todavía nos podemos seguir quedando cortos al respecto, ¿verdad? También se habló cuando se habla de estos casos, tampoco sin ánimo de justificar, se habla mucho a veces el cansancio del personal en general, enfermeros, médicos. El estrés. Sí, el estrés también. Sí. Es también un factor que hay que analizar, no se puede obviar esa parte. Efectivamente. Y no cortar por lo más fino tampoco la cuerda siempre, ¿verdad? Efectivamente, no justifica, pero yo planteo siempre que tenemos que los médicos al menos saber ubicarnos en los dos escenarios, en el escenario del paciente y en el escenario del profesional. Al paciente no le puedo pedir que se ubique en el lado profesional, entonces nosotros sí tenemos esa doble función y a eso apuntamos para que eventualmente, concientizando al profesional de la salud, se pueda llegar a evitar esa violencia obstétrica que definitivamente le sigue habiendo. Doctor, se habla mucho de embarazos muy precoces. ¿Cómo está el tema en clínicas? ¿Es algo frecuente? ¿Hay muchos casos de violaciones? ¿Cómo está la situación en general? Sí, siempre tenemos altas tasas de embarazos en adolescentes. Estamos en torno a 25, 30%. Eso significa que dos, tres mujeres que van a dar a luz son adolescentes, menores de 19 años. ¿Y eso para el mundo es mucho? Es mucho, definitivamente es mucho. Ni qué decir aquellas 14, 15 años, que pocas son las que efectivamente han buscado por el embarazo porque tienen una pareja estable. Esos casos eventualmente los vemos, los respetamos como tal, pero lamentablemente no son la mayoría de ellos. Y el embarazo adolescente sigue siendo un problema, y sobre todo el segundo embarazo. Tal vez el primero tropezó con la piedra. Bien, apoyémosla, sigámosla, pero que vuelva a tropezar con la misma piedra, algo falló. O fallamos nosotros, falla el sistema de salud, falla la familia, o falla la sociedad, no sé, pero eso es más preocupante tal vez desde ese punto de vista y también lo seguimos viendo. En clínicas tenemos es un recurso de demasiada gente, pero se habla también de problemas de gente que no puede lograr quedarse embarazada, por ejemplo, es un tema de salud pública ese, o en Paraguay todavía por estadística no es un problema ese. No, sigue siendo un problema. El problema está el acceso a esa consulta. Nosotros en el Hospital de Clínica sí tenemos especialistas en fertilidad. El problema que tropezamos es que necesitan, para que ellos cumplan sus funciones adecuadamente, tecnología. Una tecnología muy avanzada o de muy alto costo, sí. Para poder acceder a tratamiento de fecundación in vitro, por ejemplo. Hay convenios que tiene el hospital con centros en los cuales están a menor costo, pero sigue siendo poco accesible al paciente. Orgullosamente podría decir que somos uno de los pocos servicios a nivel nacional que cuenta con consultas con especialistas en infertilidad, pero lo que puedan hacer es como un corredor de Fórmula 1 que tenga que manejar un auto normal, bueno, pero está preparado para hacer un Fórmula 1. Nos falta el coche para poder manejar y esos recursos que lamentablemente no ponemos. No tenemos mejor. Pero hay consultas sobre eso también. Sí, hay consultas, sí. Tenemos consultas específicamente sobre fertilidad, sí. ¿Qué hay que decir como mensaje, digamos, con respecto al tema para evitar situaciones delicadas? ¿El control, el ginecólogo, cuándo? En términos generales, ¿qué se puede recomendar, doctor? Sí, fundamentalmente el control prenatal. El control prenatal es un arma de salud pública fundamental porque va a permitir identificar el alto riesgo obstétrico. O sea, aquella no solamente que esté en situación ya enferma o con una patología propia, sino la que tenemos la capacidad de identificar que podría complicarse con, por ejemplo, la preeclampsia. Hoy sabemos que la preeclampsia hace muchos años ya viene ocupando el primero, segundo, tercer lugar y va cambiando año a año en relación a la muerte materna.
Hoy tenemos maneras de predecir con cierto grado de certeza, por decirlo, que ese embarazo va a ser una preeclampsia. Por lo tanto, esa mujer, si se capta que puede hacer una preeclampsia, ya es separada. Separada me refiero del montón de bajo riesgo. Se le da una medicación específica que es aspirina, se le controla de una manera más cercana y se trata de llegar a fin del embarazo sin preeclampsia. Se consigue, pero el problema está en la consulta, que ya vienen tardíamente. Por eso es importante que toda mujer que se encuentre gestante consulte a la brevedad posible. Y para que podamos entender qué lejos estamos, en otros países no es lo importante la consulta prenatal, es la consulta preconcepcional. Antes que busque el embarazo, conocer el estado de salud tanto del padre como de la madre sanos, para que efectivamente después puedan también tener o intentar tener una gestación sana. A ese paso todavía nos queda, todavía seguimos hablando de lo que es el control prenatal. Pero las que pueden acceder y son conscientes que quieren buscar un embarazo o planificar un primer embarazo, la consulta preconcepcional es otro dato muy importante que muchas veces nos olvidamos. Doctor, para cerrar nada más, al menos de mi parte, y del otro lado, aparte de esa consulta temprana a la cual debe acudir la mujer, del otro lado, ¿qué falta cree usted como jefe de estas áreas de ginecología, obstetricia, para mejorar el servicio, la atención, la calidad de la salud para las mujeres? Y faltan recursos económicos para apoyarnos en más tecnología. Desde el punto de vista médico, el profesional de la salud creo que está bien formado en las distintas áreas de atención a la mujer. Por ejemplo, volviendo a la misma pregunta de la fertilidad, nosotros contamos con especialistas de fertilidad, contamos con las distintas especialidades, pero no contamos muchas veces con lo que es la tecnología que puede acompañar para que la atención sea completa, no solamente la capacitación humana, sino también lo que se le pueda ofrecer. Con eso nuevamente vamos a mejorar mucho más, pero lamentablemente nuestros recursos son muy limitados y ahí tropezamos con esa situación. Doctor, gracias por el tiempo, muy interesante todo, muchas gracias. A las órdenes, muy amables. Muy bien, hablábamos entonces, queríamos tocar este tema y seguir hablando también de salud materna y salud infantil. Exactamente, hacemos breve pausa, enseguida seguimos con más puntos de vista. Shell, fórmula regular, la fórmula super o la mejor de todas, la Shell V-Power, pero con el mejor descuento por litro. Acordate, en las estaciones de servicios Shell tenés hasta 500 guaraníes menos en naftas. Pará en una Shell y llená el tanque de la mejor calidad al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. ...20:23, seguimos nosotros en Puntos de Vista, y Fernanda, venimos todos los días hablando con distintas personas que están presentando candidaturas. Insistimos en el tema. Nuestra idea es darle a los ciudadanos información sobre los candidatos para que puedan ejercer con responsabilidad, a conciencia, ese voto preferencial que hoy nos permite, si bien es cierto, votar toda la lista, pero elegir a un candidato de nuestra preferencia. Exacto. Y es muy importante saber quiénes son y qué proponen, ¿verdad? Algunos, como decíamos, traemos de todo. Rostros conocidos, gente que va incursionando en la política, algunos por primera vez, inclusive. Como llegamos al extremo, por ejemplo. Sí, que quiere ser la candidata, la diputada más joven. Y estaba Oviedo Mato por el otro lado. No digo que sea el más viejo, pero ya es una persona de trayectoria, se entiende, ¿verdad? Claro, y estaba volviendo o está intentando volver al Senado con su candidatura. Y hoy tenemos a otras figuras más, en este caso el senador Enrique Riera, que ya nos acompaña. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fernanda, Diego y audiencia. Un gusto estar acá y compartir este panel. Bueno, y el diputado José Rodríguez, que también ambos postulan nuevamente para la reelección. ¿Qué tal? Así mismo, buenas noches, Fernanda, Diego, acá el senador también, y bueno, a toda la audiencia que forma parte de este programa. ¿Cómo están las cosas, diputado? ¿Cómo están en la campaña en cuanto a lo personal y en cuanto a la concertación también? Y bueno, estamos ahora justamente recorriendo todos los días, prácticamente estamos a 40 días de las elecciones, entonces un poco del territorio central, los 19 distritos, recorriendo de norte a sur, de este a oeste, ¿verdad? Y bueno, cada vez más convencidos de que la alternancia se viene en el Paraguay, se siente hoy el pueblo pide algo diferente, y bueno, yo creo que estoy sintiendo eso, ese es el humor hoy del pueblo paraguayo, y bueno, un poco yo creo que
va cambiando y en las encuestas que hace un tiempito estaban dando bajo a la Concertación, hoy prácticamente yo creo que ya va superando un poco al candidato oficialista. ¿Cómo ves la situación, senador, vos en tu caso, en cuanto a ese panorama macro, digamos, primero? Y inversamente a lo que opinó José, ¿verdad? Nosotros vemos que la alternancia se va a dar dentro del Partido Colorado porque además tenemos un candidato que no tiene ni una boleta de tránsito, ¿verdad? Y que está muy preparado para sacar al Paraguay después de una época de pandemia, que administró el Ministerio de Hacienda a los 35 años, no tiene ni una denuncia judicial. Y tiene muy claro lo que hay que hacer. Entonces, es una campaña un poco atípica, Diego, porque yo que estuve en muchas campañas partidarias, era más bomba y grito que otra cosa, en términos de la euforia, ¿verdad? Y ahora hay conversatorios, caminatas, reuniones con jóvenes. Yo creo que se está apelando a un electorado consciente, a un electorado que tiene que decidir su futuro, ¿verdad? Y es un proyecto más compacto, ¿verdad? Lo que yo veo con todo respeto en la Concertación es que hay una candidatura sobre la base de Efraín que tiene sus cuestionamientos dentro del PLRA, pero además son 21 partidos, ¿verdad? Que puede ser visto como algo positivo o también como un problema a futuro de gobernabilidad, ¿verdad? Pero tampoco da mucha señal de cohesión en el Partido Colorado. Es evidente que hay problemas. Hoy dijo Carter, no me suelten la mano, dijo. Es fuerte la frase. Y bueno, está el tema del financiamiento también, que creo que es público, ¿verdad? Que hay un problema real ahí. Bueno, ahí hay una lectura, yo creo, con todo respeto, un poco de ciertos medios, ¿verdad? Porque yo que estoy en esto hace 40 años, esta es mi elección número 25, siempre vi esto, ¿verdad? Y las diferencias generantes son de mitad de tabla para arriba, te diría, entre coroneles, por llamarlo de una manera, para hacer gráfico. Pero el pueblo para abajo, yo no veo ninguna división. La dirigencia, nosotros le llamamos bottom batejara, al equipo que realmente mueve la gente, a la gente común, al yuyero, al juguero, al carrero. Esa gente no tiene ningún tipo de conflicto. Nunca luego estuvo ni en ninguna licitación, nunca tuvo un cargo público. Pero esto es un poco como Cerro de Olimpia, Diego. Esa gente quiere a su partido, quiere a su asociación y se suma voluntariamente. Hay menos plata que en otras épocas, eso sí. Pero cuesta más caro la campaña, lo decíamos con José, sí, fuera de cámara, porque todos los candidatos son sus jefes de campaña y tienen que conseguir su fuente de financiación. Y a veces 30 o 40 años de militancia, como en mi caso, no vale tanto como vale el dinero para conseguir los votos para llegar, ¿verdad? La falta de conseguir estos préstamos de los cuales tanto se habla para el Partido Colorado, ¿complica la situación? ¿Hace más tenso el ambiente o no? Mira, en las campañas largas, te voy a decir algo que es reciente. La campaña interna duró un año. Fue un suplicio, ¿verdad? Para la familia, para la billetera, para la salud. Casi 12 meses de campaña. Fue una locura. Las campañas que yo conozco nunca duraban más de 4 meses, 3 a lo sumo. Y la distribución de los fondos generalmente se hace el día D, que es donde hay que alimentar, en este caso no porque la justicia electoral correrá, te hablo de las internas, alimentar, transportar, ayudar a la organización, el PC, los padrones, y todo eso genera mucho. Y cambió también, ¿verdad? En mi época, por decirlo de alguna manera, cuando tenía la edad de José, era otra cosa, ¿verdad? Las matronas y las mamás hacían una hamburguesada y alimentaban a la gente. La gente se movía en su vehículo y lo que se hacía era compartir combustible. Hoy realmente creo que va a haber el dinero suficiente. El partido es demasiado grande. Y fíjate que en la interna se movieron 1.200.000 votantes, ¿verdad? Si se repite eso, todavía nos queda la otra mitad, que hay que saber por qué no votó. Y ahí es donde yo veo que nuestras divisiones internas, como dice Diego, pueden generar una ventaja. O sea, yo no creo que el equipo que en su momento respaldaba ya no le vote a Efraín. Y yo creo que el sector independiente también va a optar por diferentes candidaturas. Pero son todas percepciones. La realidad es el día D. El día D va a ser el 30 de abril. Dice que, por ejemplo, Payo Cuba está llevando mucho voto colorado. Mira, según mi cálculo, Payo, Diego, tiene más de 250.000 votos con los números que yo conozco hoy, ¿verdad? No, actúa como satélite del Partido Colorado, así como dicen. No, muchos. Payo es incontrolable. Yo lo conozco de la época del Centro Estudiante de Derecho, de cerca. Y él es un antisistema. Él se declara anárquico. ¿Y el caso de Euclides, por ejemplo?
Y el caso de Uclides es muy raro porque el Frente Guazú, en su vena más pura, por llamarle así, que de lo que yo conozco en el Parlamento, Fernanda, Querey, Richard y Sixto son de la línea dura del Frente Guazú y ellos están con Euclides, que tiene un proyecto, digamos, más socialista, y hasta yo creo que Lugo simpatiza con ellos. Y el sector que quedó con Efraín es un sector un poco más abierto, más tolerante, más incluyente, y entonces hoy es raro, porque el Frente de Guazú, para los que conocen su interna, tiene 7 senadores, pero cada senador pertenece a un partido del Frente de Guazú, o sea que un grupo de partidos progresistas o de izquierda dentro de la Concertación de Otra Vez, ¿verdad? Por eso está por verse, porque en mi opinión, el que tiene muchos votos, o por lo menos una figura vendida, conocida, y que no se pelea nunca con nadie, mira que tengo 4 años en el Senado, es Fernando Lugo. Fernando Lugo es conciliador de alma y hoy, lamentablemente, por razones de salud, no puede llevar el ritmo de campaña, porque él realmente es una figura aglutinante, ¿verdad? Le quedó de obispo eso, ¿cómo que le quedó de obispo? Sí, sí, vos sabes que es impresionante. Vos le podés decir lo que quieras, podés discutir con él de frente y Fernando Lugo no discute contigo. Ahora, diputado, volviendo a lo que decía el senador, la gente de cierto sector del llanismo, de otros, no va a votarle a Efraín. ¿Es así realmente o no, hay...? No es tanto así, Fernando. Hoy yo creo que la oposición entendió que la alternancia es el camino para poder llegar. Acá no es una cuestión de colores ya, acá es una cuestión de modelos de gestión, una cuestión de qué ofrecemos hoy al país. Por ejemplo, si te voy a hablar de modelos, te puedo hablar en mi territorio del Departamento Central. Simplemente comparar la gestión de Hugo Javier, gobernador, exgobernador de Central, un títere digitado por Horacio Carter, que prácticamente llevó a su casa la gobernación, mientras tus familiares, los familiares de Diego, de Enrique, mis familiares, estaban muriendo, ellos estaban robando. Y a la par, en el mismo momento, nosotros con el intendente Villaliza, quien es hoy el ex intendente, con quien hoy es nuestro candidato a gobernador de Central, en una semana estaba inaugurando un pabellón de terapia intensiva. Al siguiente mes, otro pabellón, inauguró una planta de oxígeno, donde los propios ciudadanos que eran rebotados en el Ministerio de Salud venían a recargar sus balones en la Municipalidad de Villaliza. Acá hablamos de modelos, no hablamos de colores. Entonces hoy nosotros venimos a plantear un modelo diferente, un modelo de gestión con rostro humano, con rostro social, que va a poner al pueblo en primer lugar. Y y la Concertación es la herramienta que va a permitir eso. A diferencia del otro candidato, no me quiero extender mucho, pero está a la vista que representa a la mafia, lanzan un proyecto Chauchepi, pero ¿quiénes están en la foto detrás? Gente que está involucrada con el lavado de dinero, con la narcopolítica, con el terrorismo. O sea, hoy la gente no come vidrio. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué planteamos? Planteamos dos modelos. Hoy tenemos un títere que representa a la mafia, que representa a quienes están sindicados por los Estados Unidos como vínculo con el terrorismo, con la narcopolítica, como repetí recién, y hoy tenemos un candidato que representa la Concertación, que está aglutinando, que está creciendo. Caballo que alcanza a ganar la mitad, como se dice. Hoy el oficialismo, el partido de gobierno llegó a su tope. Hoy la Concertación está creciendo. Mucho ojo con eso. Entonces, hablando un poco de las alternativas y hablando de los modelos que hoy como Concertación y como oposición presentamos al pueblo paraguayo. Los dos buscan volver al Congreso. ¿Por qué se ríe? Me río porque el discurso sin propuesta, ¿verdad? Digo esto porque ayer, no un documento elaborado por los cartistas ni por los medios amigos, no. Una auditoría hecha por Lugo demostró que Efraín robó 37 millones de dólares en un año y medio en el ministerio. No lo digo yo, el documento está a disposición. Se hace clic, se baja, 240 páginas. Yo creo que usted me explique eso, porque está todo inventado seguramente. No lo hice yo, lo hizo la auditoría, el Ejecutivo en la época de Lugo. Por eso Lugo lo echó y por eso Efraín lo echó a Lugo. ¿Por qué sale ahora la ciencia? Eso iba a decir, ¿por qué sale ahora? Y porque estaba encajonado. Ni nosotros lo sabíamos. ¿Vos crees que si nosotros sabíamos y nos íbamos a mostrar antes? ¿Y estuvo ahí? ¿Cuánto tiempo estuvieron? 10 años, para que prescriba. 10 años guardado.
Eso también se consultaba hoy, el tema de la prescripción. ¿Por qué se sacan ahora tantos documentos? Es que sacan ahora 10 años. Yo quiero que me expliquen un documento. Hay fotos. La ruta a la mentira, para decirte un ejemplo, se pagó el 60%, 7 millones y medio de dólares. Andá a preguntar repatriación si existía la ruta. ¿Y por qué no denunció? Porque no se sabía. ¿Por qué no se sabía? ¿Por qué no denunció? No, espera. ¿Por qué no denunció el que entró después? Porque Lugo no quería fracturar su gobierno. Ese es el problema de los que se unen para llegar y después no saben cómo administrar. La opción Palma llamó a la concentración hoy, pero ¿y por qué el Partido Colorado, que estuvo en el gobierno con mucha fuerza en la fiscalía, también no hizo nada? Bueno, ¿por qué no hizo nada Buzarki? ¿Por qué canjeó 5 años de senador por 7 meses de ministro? Es muy raro, ¿verdad? ¿Por qué no hizo nada Federico? ¿Por qué no hizo nada Lugo? Lugo no hizo porque no podía fracturar su gobierno en la mitad. ¿Pero quién le echó a Alegre? Le echó Lugo. Y le echó a Filisola también. Porque ese es el modelo de gobierno. El amigo Estigarribia, que aparece como una blanca paloma, al lado de Luis Fernando González, que es nuestro candidato de gobernador, que fue intendente reelecto por 30.000 votos en Capiatá. Por el intendente decís. Claro, habla de las terapias intensivas, ¿verdad? Pero nos dice que tiene un contrato con Acepar de 6.300 millones para cortar yuyo. Raro, ¿verdad? Muy raro. Una licitación para limpieza del predio de Acepar de $1 millón. Yo creo que está perdiendo el tiempo como periodista, o yo como político, para no entrar en cosas como esta. Entonces, esto que dice José, yo entiendo, es el discurso. Nosotros somos los mafiosos, ellos son los patriotas, ¿verdad? Santiago es un títere, y yo trabajé con Santiago 3 años como ministro de Hacienda, y te puedo decir, todo lo que resolvimos lo hicimos solo. Después le informamos al presidente. Entonces hay que ponerle nombre y apellido y no meternos a todos en la misma bolsa. Yo, gracias a Dios, siguen con este discurso. Todos los colorados somos los bandidos, no, ellos son los buenos. Entonces, lo que pasa acá es lo siguiente. Nosotros tenemos que ser claros en esto. Efraín Alegre le robó las elecciones a su propio pueblo en Alto Paraná. No lo digo yo, lo dijo Iván Airaldi, que saltó del barco. Efraín Alegre tiene una demanda por malversación de fondos en su partido. Pregunta, ¿dónde está el expediente del patriota? Está sentado Víctor Río de la Corte Suprema, eso es el expediente, no se puede tocar, si no estaría en juicio oral. Y ahora surge a lo que vos crees, Diego, que si nosotros teníamos este documento antes no hubiésemos callado. Esto se obtuvo ayer, el documento está firmado, tiene sello, firma y membrete, no es nuestro, es de la auditoría del Ejecutivo. Entonces, ¿esperamos 40 días para tirar una bomba como esta? No, se accedió ahora al documento porque la verdad siempre termina saliendo. Entonces, yo no quiero que me explique a mí, que le explique a la gente si ese documento es inventado. ¿Qué dijo Soledad? ¿Qué dijo Katia González? ¿Qué dice José de ese documento? Está inventado por nosotros, la firma tan hicimos nosotros. Lo guardamos 40 días para largarlo antes de la elección. No tiene lógica. Si yo tenía este documento, hubiese empezado a torturarle hace 4 meses, hace 5 meses, para que tenga tiempo de investigar la fiscalía. Pero no lo hicimos porque se descubrió ayer. Y yo quiero escuchar su explicación. Quiero escuchar la explicación de los que proclaman paz. Y te voy a dar otro dato de los autoritarios colorados. El candidato a diputado del Encuentro Nacional opinó diferente, lo expulsaron. La candidata a Pachequería Cordillera le escuchó a Santiago, se convenció, saltó al barco y está trabajando con nosotros. O sea, ¿quiénes somos los incluyentes? Nosotros tenemos un candidato que no tiene pero. Por eso se agarra de que dijo tal cosa, de que el títere de la mafia. Horacio Carte no es el candidato, es Santiago Peña. Pero hoy ayer dijiste que le saquen a todos los ministros que no son, o los funcionarios que no son, pero colorados, no es incluyente. Pero, Diego, están usando la estructura para perseguirnos. Yo te hago recordar. ¿Perseguirle? Sí, te voy a hacer recordar. Arnaldo Yucio, destituido, el único, en todo el gobierno de Marito, por vínculo con el narcotráfico. No es que lo cuento yo, salió en la foto, está procesado. Hace una denuncia en la CEPRELAT. ¿Quién era el director de la CEPRELAT? Arregui. Bueno, Arregui guarda los documentos y yo le denuncio a Yucio por 1.500 pistas clandestinas y 42 toneladas de cocaína que se descubrieron en Europa. ¿Por dónde pasaron? Por los puertos de Asunción. ¿De dónde venían? De las pistas que no controló la CENAR. ¿Cuántas pistas clandestinas hay? 1.500. Las 42 toneladas pasaban por el puerto. ¿Quién levantó los controles de los puertos? Arnaldo Yucio. ¿Escuchaste que René Fernández, ministro anticorrupción, dijo algo de Yucio? Yo no.
Otro dato, Fuster, que se declara colorado ahora y que pidió su desafiliación para enfrentarse al Partido Colorado, Fuster nos mostró, él nos mostró, en la batalla grande del Senado, 45 camiones de contrabando por el patio de la Marina. ¿Por qué no dijo nada? ¿Quién está procesado? No, porque el jefe de la Marina era el hermano Hugo Velázquez. Yo me animo a denunciar la corrupción dentro de mi propio partido. Yo le exijo a la Concertación que haga lo mismo. Este no es un problema de colores, en eso sí tiene razón, José. Hay bandidos en todos lados, pero que no nos vaya a presentar a nosotros como todos los mafiosos y ellos como todos los patriotas. Un segundito le voy a pedir, porque tenemos que hacer una pausa nosotros. Sí. Gracias por venir. Al contrario. Ya vamos a dar después su de número de lista, porque ahora cada uno por su lado también. Claro, y después de las propuestas también que tienen cada uno. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos breve pausa, ya venimos. Bueno, 20 con 44, seguimos en puntos de vista. Sí, tenemos todavía unos minutitos y queremos hablar un poco también de sus propuestas. ¿Por qué volver al Congreso, volver a pugnar por una candidatura a diputado? Sí, en primer lugar, Fernanda, yo estoy como diputado hace un año recién. Sí. Yo había entrado como suplente en reemplazo del diputado Salustiano Salinas, quien nos adelantó. Tío, entonces, salud. Un poco a sí mismo, tío Salud, como se lo decía cariñosamente. Y en este un año también me tocó presentar varios proyectos, me tocó también poder hablar de áreas muy sensibles como el empleo, ¿verdad? Y justamente ahora estoy presentando un proyecto para elevar el impuesto selectivo al tabaco al tope, que es del 24%. ¿Esto tiene que ver con tus...? Sí, me viene presencia. Desde que presenté el proyecto me vienen persiguiendo estos puchos, ¿verdad? ¿Te persiguen ellos a vos? ¿Dónde voy, verdad? Desde que estoy hablando de elevar el impuesto... Ah, son tus enemigos, diputado. Son mis enemigos. No seas tu amiguito. No, pero no ve la cara que tiene. Es importante resaltar también que esto nació un poquito, ya que este 2023 iniciamos con un recorte importante del presupuesto del INCAM, del tratamiento para el cáncer. Entonces, debido a este problema, aclarando que ese recorte vino del propio Ejecutivo prácticamente en los últimos días del año, donde ya prácticamente no podíamos estar retocando todo el presupuesto, tuvimos que aprobar a tambor batiente. Entonces, de ahí también nació la posibilidad, teníamos un impuesto selectivo al tabaco del 20%, mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay se están pagando 4 veces más el impuesto selectivo al tabaco, y hoy en Paraguay están pagando un monto irrisorio al 20%, donde ahora por decreto el presidente de la República elevó al 22%, pero creemos que sigue siendo poco. Nosotros también tenemos acceso a informes internacionales donde aclara y especifica que no afecta a la industria ni al trabajador. Yo quiero resaltar nada más, Diego, que 9 de cada 10 cigarrillos salen de contrabando. 9 de cada 10 cigarrillos. Eso están en los informes de Gafilat, de la CEPRELAT, informes confidenciales. Entonces, el 80% de la materia prima, la hoja del tabaco, no se produce en Paraguay. O sea, ¿por qué te estoy dando estos datos? Porque no afecta al trabajador ni va a afectar a la industria. Porque cuando dicen, diputado, vos sos liberal y estás proponiendo aumentar impuestos, no. Este caso del impuesto selectivo al tabaco es muy particular. Con estos números te estoy demostrando, no afecta al trabajador ni a la industria. Entonces nosotros estamos simplemente proponiendo elevar el 2% más el impuesto selectivo al tabaco. ¿Para qué? Porque lo recaudado por el impuesto selectivo al tabaco en un 40% va al área de salud. Lo que nosotros queremos hacer es una reingeniería, por eso pedimos un informe en las sesiones pasadas para que podamos redistribuir y aumentar lo destinado a los pacientes con tratamiento de cáncer. ¿Esa es tu bandera, digamos, para...? No, ese es uno de los proyectos que ahora estoy llevando adelante. Pero va a faltar tiempo, básicamente. Claro, no, pero estamos ahora... Porque hay que saber, hay que hablar de números, hay que cuantificar. 3.000 muertes por año por enfermedades relacionadas al tabaquismo. ¿A cuánto querés subir, perdón, diputado? Al tope del 24%. En una primera etapa. Y después pensar en por lo menos elevar al 30%, que tampoco va a afectar. 100 millones de dólares al año representa en números lo que le cuesta al Estado paraguayo el tema del tabaco para la salud. Y hoy tenemos un grupo de gente que dejó eso en el statu quo prácticamente sin plantear, porque también hay que reconocer que hay una orden de arriba, ¿verdad? Porque en los pasillos se sabe todo, de que no se tiene que tocar ese tema de elevar el impuesto al tabaco. Porque hay gente que defiende esos intereses, ¿verdad?
Entonces, de repente, tengo colegas que son como empleaditos del patrón que defienden a tambor batiente que no se toque el tema del impuesto al tabaco. Entonces, yo hoy simplemente pongo a la ciudadanía, ¿verdad? O vamos a apostar a elevar un mínimo porcentaje para aumentar la calidad de los pacientes con tratamiento de cáncer, que hoy, no lo estoy diciendo yo acá por un discurso político, andate enfrente del INCAN si nos están manifestando porque no hay medicamentos, no hay insumos. La institución cabecera del cáncer en el Paraguay tiene 2 tomógrafos y uno no funciona. Compatriotas que vienen de los distintos puntos del país, ¿qué hacen? Se quedan durmiendo en la calle porque no tienen respuesta. Entonces hoy nosotros planteamos simplemente también contribuir un grano de arena para que este impuesto selectivo aumente por lo menos un 2%, que no le va a hacer nada a la industria tabacalera ni le va a afectar al trabajador. Entonces nosotros queremos aportar esto y bueno, una de las formas es el tema este para subsanar este flagelo que es el tema de los pacientes con tratamiento del cáncer. Y este proyecto lo estamos llevando ahora, estamos esperando el informe del Ejecutivo para hacer el planteamiento correspondiente. Senador, en su caso, su bandera, alguna propuesta que pueda comentar. En mi caso es un tema, un área muy sensible que es el área de los derechos de las personas con discapacidad. Sí. Yo soy presidente de la comisión hace 4 años. Lo hice en homenaje a mi cuñado, que nos enseñó a vivir de otra manera cuando tuvo un accidente hace más de 20 años. Lamentablemente falleció, nos dejó hace un año, pero el legado va a continuar. Y en este área hemos hecho la mitad de los proyectos de ley que hice, que son más o menos 100 en estos 4 años, están vinculados con las personas con discapacidad en sus 5 áreas, ¿verdad? Se está trabajando mucho, esa es una de las prioridades. La otra es de contramano con la que dice José, porque es la producción, ¿verdad? Yo soy un defensor de la producción. Yo creo que cuando el campo funciona, el país anda mejor. Y también, por otro lado, la propiedad privada, el Estado de Derecho, el equilibrio de los poderes del Estado, todo lo que tenga que ver con la descentralización. Yo creo que para Asunción va a ser mucho mejor si es que la gente tiene capacidad de administración de sus recursos en el interior, que hace rato está de pie, pero con mucho y férreo control, ¿verdad? Y por otro lado, las 3 patas básicas, la seguridad, la salud y la educación, los 3 de calidad. Si no hay seguridad, el Estado no sirve. Y obviamente la seguridad en su más amplio aspecto y la salud de calidad y la educación de calidad es lo que nos va a sacar de la pobreza. No se puede educar a un niño que no es sano y tampoco se puede sanar a un niño que no es educado, viene de la mano. Pero para que eso sea posible, el Estado tiene que ofrecer seguridad. Y no hablo solo de su aspecto represivo, sino preventivo. Por eso es que me preocupa que los enfoques son parecidos. La lucha contra la pobreza, con la lucha contra la corrupción, ¿verdad? El fortalecimiento del Poder Judicial. Todos esos son ejes programáticos nuestros. Y después un detalle no menor, que está, es una bandera, es la defensa de la vida y la familia, que sí está en la Constitución. Pero hay que reafirmarlo permanentemente, porque hay una agenda globalista que nos quiere meter, nos quiere hacer perder nuestra soberanía, donde nos meten un montón de paquetes, como cuando nos pusimos a la famosa cooperación, planteándole un cambio de uso del dinero para usar en conectividad, en arreglar las escuelas o en merienda escolar, en lo cual todos estamos de acuerdo. Aunque José y yo discutamos, creo que en eso no vamos a estar en contra, ¿verdad? Pero sin embargo, como la oposición está aliada a la izquierda, entonces obviamente ahí hay un problema, ¿verdad? Nosotros defendemos la propiedad privada, pero ellos están aliados con la izquierda, ¿verdad? ¿Usted no votaría a favor del proyecto del diputado en caso de que se pase al Senado? Mira, yo le voy a decir al diputado que va a ser muy útil su proyecto, porque el tema del tabaco es clase, que tabaco es cártel, ¿verdad? Y yo que recuerdo los años mozos, mis amigos fumaban Camel y Marlboro. Hoy no hay más, ¿verdad? Los cigarrillos paraguayos han ganado en competitividad y le sacaron a los cigarrillos extranjeros del mercado. Pero hay una gran cantidad que salen de contrabando. Y si él dice que de cada 10 cigarrillos, 9 se van de contrabando, entonces claro, entonces quiere decir de que la cantidad de dinero que se cobra castiga la producción y las fuentes de trabajo, y no es que combate el cáncer, porque le estamos envenenando a los 9 que están fuera, ¿verdad? Pero esta es una discusión que no tiene fin, porque si no yo le plantearía, ¿por qué no hace con las bebidas tampoco? O con los electrodomésticos, los objetos eléctricos, no, porque ese es otro rubro, ese es otro patrón. Entonces vamos a entrar a la historia de los patrones y no tiene sentido, porque esa historia de empleadito, patrón. Yo admiro la forma en que mantiene su discurso,
Porque tantas veces repiten que mucha gente puede creer. Yo, empleadito de Carter, y hace 40 años hago política. Y te voy a decir algo, aunque te cueste creer. Sí. 7 años trabajé con él. 3 años miembro, presidente del Consejo de la Magistratura. 1000 jueces, fiscales y defensores. Preguntarle a cualquier juez. Te desafío una cena completa hoy y tu familia. Ni uno entró por recomendación. Época del patrón Horacio Carter. 2 años ministro de Educación. Intentaron coimearme. ¿Quién evitó? Horacio Carter. 4 años de senador. ¿Quién me dijo a mí que yo podía echarlo a González Dar del Senado o a Víctor Hurgado? ¿Quién me permitió? Entonces saquen sus conclusiones. O sea, esta historia de que estamos todos sometidos, de que todos somos empleados. Además, va a tener que vender Tabacalera del Este. O sea, la campaña Los Puchos le va a perjudicar seguramente a otro propietario de esa empresa más adelante, porque así como están las cosas, dentro del marco de la ley, de lo que yo sé, él está transfiriendo todo lo que tiene por una orden que viene de afuera, que no se sabe ni quién es, sin ni un juez paraguayo, sí, sin ni un fiscal paraguayo, sin derecho a la defensa, violando la Constitución, caso, no, sin no, la presunción de inocencia. ¿Hasta el Partido Colorado busca un atajo para...? Y es un, no, no busca un atajo, Diego, yo soy abogado. No hay ninguna empresa que no deje de tener un apoderado. Preguntarle a cualquier amigo. Yo era ministro y yo no firmaba los cheques. Yo tenía un director que era el que... En el Partido Colorado, el presidente del partido no firma todos los cheques. Generalmente lo hace el tesorero. Todo lo que se hizo y lo que está haciendo con las empresas es para salvar las 14.000 fuentes de trabajo. Se nos acabó el tiempo. Opción 18... Sí. Opción 15. 15 días. No tenemos más tiempo. Claro. Lista 2, 7, 8. Yo quería hablar un poquito más de mis proyectos, ¿verdad? No, pero no hay más margen. No, tiempo. Vamos a discutir en el corredor. Sí. Vamos a reiterar la invitación. Sí, entonces, sí, sí. No, yo quiero agradecerle a usted y también a la audiencia y a vos, José, sí, la frontalidad es parte de una virtud. No, claro. Estamos en la lista 2, opción 18. Queremos ser parte de una renovación de la clase política. Y realmente, por más que diga la gente... Realmente queremos un Paraguay sin barrio. Decía él, no sé si en qué palabra idolatrada Horacio Carter, pero yo te digo, la ruta del tabaco es la ruta del narcotráfico. Eso está. ¿Y qué se hace? ¿Quién hizo algo al respecto? La ruta del tabaco es la ruta del narcotráfico. Y ese es el modelo que hoy ofrece al Paraguay. ¿Quién está en el eso poder? Está, ¿quién Lucio, está en el poder? Bueno, eso tiene... Lucio, Arregui, René Fernández. Bueno, y eso algo. Hay que tomar, entonces... Dijeron algo. Entonces, no. Entonces, hoy, ese es el modelo que hoy tienen. No, ese es el equipo político el cual hoy nos presentan una alternancia, un cambio. Ok, vamos a estar mejor. Yo le pregunto a la gente, ¿vamos a estar mejor con una mafia? ¿Vamos a estar mejor si los sicarios salen y te matan saliendo a la calle? Hoy queremos algo diferente. Hoy le pido a la gente no apostar a los fanatismos ni a los colores, apostarnos a alternancia, por sobre todo. Eso es lo que va a sacar adelante el Paraguay. Muchas gracias, gracias por venir, muy amable. Gracias a usted. La charla. Gracias. Exactamente. Bueno, por último, para cerrar nada más, también informaciones referentes justamente a candidatos. En este caso, recorridos que van realizando, uno de ellos es el candidato a la gobernación por el Departamento Central, Ricardo Estigarribia, estuvo recorriendo la zona de Areguay-Guarambaré. En este caso, el candidato a la gobernación por Central anunció que este departamento tendrá oportunidades laborales acerca de este tema. Estuvo hablando de sus propuestas respecto a empleo dentro de lo que es el Departamento Central.